¿Cómo están, amigos? Excelente noche. Bienvenidos a la Radio Información Digital. Su amigo Miguel Quintana, el Troll. Un video más, una entrevista de lujo. No, hoy de manteles largos desde Hollywood, California. Ah, su hecho, ya están todos preparando su cafecito para disfrutar a gusto una clase con la maestra más profesional y más guapa que hemos tenido en la red, sin duda. La maestra Tami hoy está con nosotros. No, gracias a todos por su apoyo. De verdad que recibimos muchos comentarios al respecto de la participación de Tami. Y le pedí a Tami que pues le siguiéramos porque aquella vez fue una pincelada nada más del tema. Así que antes de iniciar les voy a pedir como siempre que se suscriban al canal si andan de pasadita, que le den clic a la campanita si quieren recibir notificaciones. Si les gusta el video, pues denle like. Si no les gusta, denle dislike. Si no les gusta la clase, pues también tampoco están obligados a quedarse. Ah, no es cierto, quédense, porque si no les gusta, no hay problema que no les guste el tema. Con que veamos a Tami hablar, ya con eso se nos van las horas, tranquilos. Usted, si usted no le entiende como yo, nomás ve a Tami y ya uno se entretiene. No, la verdad es que Tami nos está ayudando a entender mucho este tema de la subcontratación del trabajo en México, las remuneraciones, si son las adecuadas por el servicio que uno presta y la forma en que a uno lo contratan. Y en el programa pasado, la verdad es que nos enseñó cosas que pues al menos yo no sabía. O sea, hasta una prestación, una adquisición de un servicio podría entenderse como una subcontratación, etc. Términos de los abogados, términos de la ley, y qué mejor que un experto en la ley para que nos ayude a entender esto. Por último, yo la verdad les pido que si tienen alguna duda al respecto de estos temas que estamos tratando con la licenciada Tamara, yo le digo a Tami de cariño, porque ya soy bien irrespetuoso, ustedes ya me conocen, pero bueno, la licenciada Tamara González Arquieta Garza va a estar atendiéndolos, como siempre está atendiendo dudas, pudo captar algunas preguntas y ya ella posteriormente les pudo explicar. Y si tienen alguna duda, ahí en el comentario, en el buzón y las redes sociales de la propia licenciada Tamara. Y bueno, pues si no le queda claro en un tema de estos, también aportar para que posteriormente la licenciada nos pueda regalar otro espacio en donde se pueda explorar un poco más allá y nos pueda quedar más claro en temas en específico. Aprovechemos, porque pues todos sin duda algún día o alguna vez hemos tenido un conflicto laboral y en alguna ocasión inclusive hemos sido o se han aprovechado de nuestra inexperiencia y hemos pensado que lo que nos daban o la forma en que nos contrataban era la correcta, y hasta que los especialistas nos pueden decir no, tus derechos son otros y a ti te debieron de haber otorgado esto. En fin, bueno, pues sin más rollo, a la licenciada Tami, en este momento le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi queridísima licenciada Tamara Hathaway? Hola, padrecito. Tami Hathaway. Buenas tardes. Muchas gracias por el piropo. Que cosa que lo pusieron en los comentarios, ¿eh? O sea, dije, oye, se parece a alguien en Hollywood, así. Y de ahí te pusieron Tami Hathaway. Yo, te crecieron. Oye, Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, Trolecito, por la invitación otra vez. Y ha estado medio complicado. Déjenme decirles que ha estado muy complicado. Me tuvo que soportar como hora y media hasta que pudiéramos empezar, porque la lluvia está bien cañona, la verdad. Bien, bien cañona. Pero bueno, bendito sea, ya está estable la red. Creo que podemos hacer un buen programita. Así que, pues, ¿qué nos traes hoy, mi queridísima Tami? Y ya al intermedio, cuando esté más amigos conectados, les daré una pequeña semblanza de quién es Tami. Pero, ¿qué nos traes hoy, mi queridísima Lick?
Pues muchísimas gracias y otra vez agradecerle a tu apreciable audiencia y a la comunidad troliana, y muchísimas gracias también a todos aquellos que me dejaron mensajes muy bonitos en tu canal y también en mi buzón de LinkedIn y en mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Y bueno, también agradecerles porque me han dejado sus dudas, veo que tienen muchas inquietudes y muchas de ellas tienen en común que versan sobre la ilegalidad que hay en la mal llevada práctica de la subcontratación de personal. Aquí, ojo, yo no voy a generalizar a todas las subcontratistas como malas, porque no me consta que todas realicen unas malas prácticas, pero sí me voy a referir a una mayoría. Entonces, pues, bueno, también los quiero invitar a que vean el video anterior en el que amablemente, pues, Miguel me invitó, para que puedan pues complementar aquí también la información que les voy a proporcionar y que espero que les sea de gran utilidad. Bien, pues gracias, mi queridísima Lick. Hay una guía que me dejó Tami previamente, y bueno, hoy vamos a hablar de la subcontratación ilegal. Que bueno, pues seguramente después de ver, ya cuando estuve revisando lo que mandó, me di cuenta que casi todo el país está contratado de manera ilegal. O sea, es un tema muy recurrente, lamentablemente. Así de mal están las condiciones. Dice también aquí en su tema de hoy, subcontratación ilegal, y cuando ya reviso dije, ¡ah, caray! Pues así está todo el país, entonces estamos todos en la ilegalidad. De una manera, subcontratados o subcontratados de una manera que no debería ser la indicada. Y bueno, ¿por dónde empezamos, mi queridísima Lick? ¿Vas a hablar de esta subcontratación de personal, así tomando es, en referencia al video anterior? Y luego vamos a hablar de pagar la importancia de pagar impuestos, hasta la analogía de condominios, ¿no? Bueno, sí, mira, yo sí quisiera, bueno, explicar que además de ser abogada en materia laboral, también lo soy en materia condominal y en un par de materias más, pero mi enfoque está en el derecho laboral. ¿En dónde está la ilegalidad del outsourcing ilegal, o mejor dicho, de la subcontratación de personal ilegal? Antes que nada, la ilegalidad está, primero, en la evasión de impuestos. Esta evasión de impuestos, ¿qué es? Pues es omitir total o parcialmente el pago de una o más contribuciones. Y si dicha, bueno, omisión se hace con dolo, ya estamos hablando aquí de una defraudación fiscal que configura un delito, pero todo esto lo voy a tocar un poquito más adelante para que vean por qué lo voy a relacionar con el tema condominal. Porque una cuota de mantenimiento en un condominio es muy similar a un impuesto en este país. Y también cómo esto perjudica a los derechos de los trabajadores. Entonces, todos sabemos, bueno, que pagar impuestos no nos gusta, pero es una obligación que tenemos de aportar nuestras contribuciones, pues para mantener en buen estado los bienes públicos, y también pues para mejorar y para mantener en óptimas condiciones pues los servicios públicos que se nos prestan. Pero antes que nada, reitero, la ilegalidad de este tipo de subcontratación de personal está en la defraudación fiscal, que da como consecuencia la merma de los derechos de los trabajadores. Y es por eso que esta es una como breve introducción para tomar como guía todos los temas que voy a hacer referencia. Vamos a hablar de las factureras, de las empresas fantasma, en fin, va a ser, yo creo, que un tema muy interesante, y también vamos a hablar de cómo los derechos laborales pues se ven dañados gracias a este tipo de evasión fiscal también. Ok, bueno, subcontratación ilegal, ejemplo, pagarle a un trabajador vía sindicato.
Un sindicato no está para pagarle a los trabajadores. El sindicato es una asociación que ayuda a sus miembros a obtener mejores resultados y mejores condiciones laborales. Pero ese sería, por ejemplo, una elusión fiscal. ¿Por qué? Porque estás dejando de pagar un impuesto haciendo algo que es legal, constituyendo un sindicato y simulando que estás trabajando con un sindicato. Sin embargo, el truco está en que realmente hay una relación laboral y le estás pagando un sueldo a un trabajador por la vía, por un tercero, que es un sindicato, cuando se lo tienes que pagar directamente. Ese es un ejemplo, no lo quisiera profundizar demasiado porque hablar del tema de sindicatos ya se necesitaría, yo creo, que otro tipo de espacio, pero ese sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y hay muchísimas mañas y hay muchísimas herramientas que se utilizan para dejar de pagar impuestos y por ende dejar de pagar las prestaciones a los trabajadores o de pagarlas en su totalidad, por así decirlo. Entonces, ¿por qué en un principio hablé del condominio? ¿Qué tiene que ver un condominio con la ilegalidad de la subcontratación? Miren, hagamos de cuenta y vamos a imaginarnos que en vez de 32 estados que conforman a la República Mexicana, hay 32 condominios horizontales o verticales, como lo quieran ver, y cada uno de estos condominios pues va a tener el nombre de cada una de las entidades federativas que conforman nuestro país, ¿no? Y pongamos que en estos 32 condominios hay reglas comunes, que en un símil estaríamos hablando de un pacto federal que se formaliza en nuestra Constitución mexicana. Y cada condominio mantiene su soberanía. ¿Y su soberanía en dónde reside? Si lo ponemos en el símil, pues reside en sus leyes locales, en sus códigos locales. Y lo que a un condominio le compete, pues es la escritura constitutiva del régimen de propiedad del condominio. Y hablando de impuestos, es también como vivir en condominio, porque pagamos mensualmente pues una cuota de mantenimiento según el indiviso que nos corresponde. ¿Qué es el indiviso? Pues el indiviso es una proporción que nos sirve de base para determinar cuánto vas a pagar según los metros cuadrados con los que cuenta tu vivienda. Entonces, generalmente pues un penthouse tiene casi el doble de lo que tiene en espacio un departamento, y entre más espacio tenga, pues más cuota paga, ¿no? Y ahora, ¿qué relación tiene esta cuota con un impuesto? Bueno, si nosotros pagamos esta cuota de mantenimiento, lo vamos a pagar a un administrador de condominio, y que sería un símil con el administrador tributario, que en este caso sería el SAT. Y estas cuotas se van a depositar en una cuenta bancaria, las cuotas de mantenimiento. Esta cuenta bancaria pues se abre por medio de nuestro administrador de condominio, y esta cuenta se llama, es un símil que se llama Hacienda. La Hacienda, pues, ¿qué es? O sea, es un conjunto de posesiones y riqueza que tiene una persona. Un condominio tiene derechos, tiene obligaciones, porque también es una persona que inclusive se representa, de hecho, con el administrador de condominio. Así como también nuestro país es una persona jurídica que está sujeto a derechos y a contraer obligaciones, o sea, por ello puede celebrar tratados internacionales con otros países. Y aquí en un condominio se tiene que contar con un comité de vigilancia que va a ayudar también al administrador. Este comité de vigilancia, entre otras cosas, va a hacer alguna de las funciones de lo que hace la Procuraduría Fiscal. O sea, ¿qué hace? Este comité de vigilancia va a sancionar con multas a los condóminos que no paguen sus cuotas de mantenimiento a tiempo. E inclusive pueden acudir a la Procuraduría Social a exigir esos pagos de una forma muy amable. E inclusive también, si no accede a esta conciliación y al pago y demás, pues hay otros mecanismos para hacerla pagar, que no quiero entrar en detalle en esta materia, ¿no? De los condominios.
Ahora, ¿para qué sirven las cuotas? Pues las cuotas sirven para mantener a los elevadores, por ejemplo, para mantener la vigilancia, que cuando llegues a tu cochera no te vayan a asaltar y estén los vigilantes al pendiente de ti, para que tengan mantenimiento pues nuestros jardines, para que haya un buen alumbrado dentro del edificio y, en fin, o sea, para mantener el edificio bien conservado. Y esa cuota de mantenimiento pues va a ser el equivalente a un impuesto federal o local. Ya, mira, el uso que le den nuestras autoridades públicas ya será otro tema aparte, si se desvían para fines particulares o si se utilizan para gastos innecesarios o inversiones sin futuro, ese yo creo que ya es un tema aparte. Ahora, ¿cómo funciona lo anterior en el esquema laboral? No, si nosotros, por ejemplo, estamos en un condominio y ese condominio se llama Estado de México, y yo vivo ahí, si yo le pido, por ejemplo, trabajo a mi vecino que es dentista y yo soy odontóloga, pues mi vecino me va a pagar a mí un salario, ¿no? Y yo con ese salario voy a pagar una parte de tantas partes que conforma la cuota de mantenimiento. O sea, es decir, yo mediante mi salario voy, bueno, y por medio de mi patrón, voy a pagar impuestos sobre la renta, igual y yo pago aparte IVA por algunos productos o servicios que consuma, etcétera, ¿no? Entonces, imaginemos por un momento que mi vecino me contrata y todo, y de repente un día voy en el elevador, ¿no? Para subir a su piso, y que el elevador, ¡pum!, se detiene repentinamente y me lastimo un brazo. Pongamos que el elevador sea un símil a un transporte público. ¿Y qué creen? Que no tengo seguro de gastos médicos. Entonces, se hace pues una asamblea de condóminos y se acuerda poner un pequeño consultorio médico pues que esté disponible para ese tipo de situaciones. Entonces, se hace la asamblea extraordinaria y aquí ya los trabajadores que sean empleados, el administrador condominal, como por ejemplo los que hacen los jardines o los vigilantes, pues ya van a tener este consultorio que vamos a llamarle el ISSSTE, que es para los trabajadores que están al servicio del Estado. ¿Y qué pasa con los trabajadores que sean empleados de vecinos entre sí? Por ejemplo, como es mi caso, que yo trabajo en la iniciativa privada, pues este pequeño consultorio se va a llamar el IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Para qué? Para que los trabajadores acudan cuando tengan accidentes de trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que un vecino dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi esposa dio a luz, pero no tuvo seguro de gastos médicos, no le puede trasladar a un hospital privado. Y entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ok, vamos a hacer una serie de seguros. ¿Cuáles son esta serie de seguros? Pues son seguros que cubran riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. En este, por favor, sí pónganle mucha atención porque este rubro va a ser muy importante porque voy a hablar de él en un momento posterior y en cómo se ve dañado cuando no se pagan las cuotas obrero patronales ni los impuestos. Entonces, también se determina en esa misma junta que los trabajadores, pues, tienen que adquirir su propio patrimonio y se tienen que hacer de una casita o de un departamento. Y entonces, también se crea un fondo para la vivienda, ¿no? Ya sea para en el ámbito privado, el Infonavit, o para el ámbito público, como el FOVISSSTE. Y entonces, ahí dice el administrador, ok, el administrador de condominio, ok, todo esto suena muy padre, pero va a costar. Entonces, tenemos que establecer una cuota extraordinaria. Y esa cuota extraordinaria se va a llamar cuota obrero patronal, o las cuotas obrero patronales, ¿no? De aquí yo ya me voy a enfocar más en el sector privado. Y estas cuotas obrero patronales, ¿quién las va a pagar? Las va a pagar, en este caso, si estamos hablando en un condominio, el administrador del condominio, que en este caso sería el gobierno federal. Lo va a pagar el condomino, que en este caso pues sería el trabajador, ¿no? Y por otro lado, pues lo va a pagar mi jefe, el jefe con el que yo trabajo. Entonces, estas cuotas obrero patronales pues ya se van a administrar
por el IMSS y nos van a asegurar, por así los estos seguros que les platicaba, y también nos va a administrar una cuenta que es el Infonavit. Ahora, esto de las pensiones, por ejemplo, de retiros, cesantía de edad avanzada y vejez, lo voy a tratar en un tema aparte o más adelante, porque, como lo comentaba, el no pagar estas cuotas debidamente, las cuotas obrero patronales, cuando te dan o te registran, mejor dicho, con un salario inferior al que tú percibes en el seguro social, se ven muy dañados todos estos seguros, pero sí, pero sobre todo retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, porque ahí ya te estás refiriendo a tu futuro para cuando te retires. Entonces, no sé si hasta aquí vaya bien. Si tengas alguna duda, Trolecito, si fue un ejemplo muy largo o... abusando de la situación, termina abusando de esto. No, muy bien, mi queridísima Tami, yo creo que sí es complejo, yo creo que sí es complejo lo que nos acabas de exponer, sí es complejo, pero hay que volverlo a ver, volverlo a estudiar, estar recurriendo a alguien como tú, un experto, para que nos pueda decir, es que mira, estás en este régimen, estas obligaciones te las están cargando, esto lo debe de pagar tal, esta es la forma en que a ti te va a afectar el hecho de que estés en este régimen y que estés contratado o subcontratado cuando estás en estas circunstancias. Sí, sí, es complejo. Te soy sincero, sí, un momento en que dije, santo, ¿de qué estamos hablando? ¡Wow! Está muy, 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 muy complejo, pero sí es entendible. O sea, la verdad es que sí es difícil el tema de la ley condominial, y si lo mezclas con el tema laboral y la subcontratación, no, bueno, ya, si ya de por sí era complejo, sí, sí tiene lo suyo. Oye,
Hay hace rato hablábamos de que qué complejo es lo del o qué tan ilegal es la subcontratación y ejemplos. Y decías un sindicato es sin duda una entidad que no debe ser la que te pague, que debe de ser un patrón directo, no el sindicato. Pero cuando estamos hablando de los sindicatos ordinarios, o sea, que el sindicato de trabajadores de la luz, el sindicato de trabajadores del petróleo, el sindicato de trabajadores de la salud, el sindicato de los trabajadores de la limpieza, etc. Pero existen otras organizaciones sindicales, que así se hacen llamar o suelen llamarse, que representan y además firman contratos como la CROC, la CTM, el Sindicato Libertad, la CATEM, que ahora se está apropiando con esta 4T de todo el trabajo de subcontratado. Y ellos tienen dos formas de trabajar. Uno, te representan y te cobran una cuota por pertenecer y tienes derechos a ciertos beneficios de trabajo. A ver, agarraron una obra y los albañiles a partir de hoy van a trabajar en esta obra, pero todos están sindicalizados en la CATEM. Y ese es el sindicato. Y lo que hacen es quitarles una parte proporcional a ellos porque les dieron chamba. Ese es todo. Eso es todo. No tienen prestaciones, no tienen seguro social, no tienen nada, ni pensión ni nada. Pero sí les están quitando una parte. Porque la CATEM dice, a ver, el contrato está conmigo, o la CROC, o la CTM. Y les quitan una parte proporcional por darles trabajo. La otra es que si el patrón solicita factura, haz de cuenta un acarreo de material. Oye, pues necesito 5 camiones de grava y 5 camiones. Y se los intentas comprar a una tienda de materiales y te dicen, no te lo puedo vender yo porque el sindicato controla el material petróleo. Y entonces el material pétreo lo transporta a la CTM. Y la CTM llega y dice, a ver, soy el sindicato de transportes de material pétreo. ¿Cuántos carros necesitas? Pues necesito, contigo me voy a arreglar 5 de grava y 5 de arena. Y entonces la CTM te dice, ¿está bien? Aquí están sus camiones. Mi factura y la CTM factura. Y te extiende la factura, con el IVA y todo, y es una factura, y dice CTM, Unión de Transportistas, Materialistas, etc., acarreo de materiales pétreos, y anexas y convexas. Y finalmente la CTM al mes manda a llamar a los transportistas, al que venía en el camioncito, y sus dos trabajadores que tienen la pala, y les dice, este es tu pago por el acarreo que llevas a tal lado. El transportista lo permite porque de esta forma se ahorra estar facturando y llevar todo un sistema contable y pagar impuestos directamente. Y entonces él en automático se dejó subcontratar por la CTM. Entonces ahí tenemos dos partes muy importantes también. Uno, la forma en que la CTM, por ejemplo, controla este acarreo absorbiendo la parte fiscal. Y la segunda, este esquema de subcontratación de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, la gran mayoría de los hoteles, su personal, la gran mayoría de los hoteles en México, su personal no tiene, el sindicato de meseros o camaristas, trabajadores al servicio de hotelería, bla, 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 pertenecen a alguna de las organizaciones, CATEM, CROC, CTM, o sea, pasa lo mismo. Y el contrato lo firma, haz de cuenta, un grupo, un consorcio de hotelería importante, se sienta y se firma con estas organizaciones. Y ya las organizaciones son las que dicen, órale, el contrato es nuestro y órale, necesitamos tantos camaristas, tantos de limpieza, tantos choferes. Pero al final de cuentas sí es la organización sindical la que te está dando el trabajo. Así opera casi todo el país. Por eso digo, cuando dices, el sindicato no te debe de pagar, ¿qué hacemos aquí? Es la realidad, es la realidad.
Sí, y se utiliza muy seguido también para, pues, eludir impuestos. ¿Eludir a qué se refiere? A que usas un mecanismo legal donde se te permita deducir ciertos impuestos y con eso te ahorras el gasto y estás simulando una relación laboral de todos modos. Entonces, no sé si más o menos me está dando a entender a dónde quiero llegar yo con todo esto, por qué metí el régimen condominal, porque yo entendí hace varios años cómo funciona mi país, entendiendo cómo funciona un condominio. De hecho, hay administradores de condominio que disfrazan mucho, por ejemplo, las adquisiciones de material para arreglar, no sé, la fachada, ¿no?, de un edificio, por ejemplo, en los temblores en el temblor del 17. Cómo se pedían, a mí me llegaban personas que me decían: oye, Tamara, es que el administrador de mi condominio nos está pidiendo una cuota igual a todos, no nos está considerando el indiviso. Y yo le decía: pero eso está mal, ¿por qué? No, porque la señora trajo a un representante de la PROSOC, y el representante de la PROSOC dijo que por ser este tipo de siniestros o de eventualidades, que todos teníamos que pagar igual. Y yo le dije: eso no puede ser. Lo acompañé a la Procuraduría Social, metimos una queja, y aprovechando que metimos una queja en el mismo edificio, subimos un par de pisos y preguntamos y solicitamos información. Oye, fue una persona al condominio ubicado en tal calle, en tal colonia, en tal delegación, bueno, antes ya era delegación, etcétera, y a los 15 días nos contestaron: no, nadie fue autorizado para asistir a la asamblea extraordinaria llevada a cabo tal día, en tal hora y en tal fecha. Y resulta que si le preguntas al administrador del condominio, no sabe quién fue y se inventa muchas historias y muchos cuentos que tú dices: híjole, es que cómo tiene tanto poder para una persona que sí sabe hacer que la gente, sí, hacer que la gente no sepa, ¿no? O mantener a la gente en el error o en la ignorancia, para que pueda hacer y deshacer, y con el remanente de esas cuotas extraordinarias que se pagaban, como pagaba un penthouse por todos los departamentos. Entonces, ¿qué se hacía con el excedente de ese dinero, ¿no? O sea, ¿cómo lo justificabas? Entonces, son este tipo de situaciones y de cosas que si se dan en un condominio, ahora imagínatelo a nivel estado, y imagínatelo a nivel país. Entonces, eso ya, bueno, sería un símil de desvío de recursos, ¿no? Por así decirlo. Pero en la cuestión de impuestos, sí sucede algo muy grave. ¿Por qué? Porque hay, mira, tantos temas aquí que cómo comienza una evasión fiscal y cómo puede llegar a ser una defraudación fiscal. O sea, para hablar de esto es importante entender qué es el acreditamiento, qué es la retención de un impuesto, qué es el traslado de un impuesto, para poder luego saber cómo funcionan las factureras y cómo se hace una empresa fantasma y cómo todo esto te lleva a evasión y defraudación fiscal y hasta delincuencia organizada, ¿no? Para poder después concluir en cómo, gracias a todos estos mecanismos, se dañan los derechos de los trabajadores y por qué se siguen dañando. ¿Y en qué concepto se daña? Entonces, la ilegalidad de todo esto está más que nada en las empresas, y lo que esto da como consecuencia es dañar el derecho laboral de un empleado, como sus prestaciones, ¿no? Como su antigüedad, como sus vacaciones, en fin. Entonces, la idea de aquí era explicarles cómo es que una empresa evade impuestos, ¿no? Y tenemos que partir aquí de un punto. No sé, Trolecito, si hasta aquí vaya bien para explicar cómo, qué mecanismos se utilizaban para evadir un impuesto, ¿no? Y las cuotas obrero patronales también. Traigo
Traigo temita con mi micrófono, mi queridísima Tami, como siempre, ya sabes. Es que hoy tuvimos que improvisar después de lo de la lluvia. Sí, escucha medio raro, aguanten. Además, es parte del proceso que estamos viviendo. Ya pronto vamos a estrenar un nuevo sistema de microfoneo para no tener este tema. Dicen en el público que te pongo nerviosa, Tami. Sí. Bueno, es que como son muchos temas, estoy viendo o buscando la manera de cómo poder entrelazarlos para hacerlo entendible. No creo que lo hagas entendible porque es muy complejo, por lo menos para mí. Pero no, la verdad es que en el programa pasado sin duda hubo una recepción muy padre a tu exposición, y algunos expertos en la materia salieron a opinar, que eso es lo rico de esto. Algunos te estuvieron comentando que tienen la experiencia en la abogacía y en el tema, y estuvieron opinando muchas cosas. Eso enriqueció mucho el chat en su momento, y de eso se trata. Entonces, para los amigos que están conectados en línea, pueden estar opinando al respecto de los programas. Tenemos un programa anterior. Si de pronto dicen, oye, ¿de qué están hablando? ¿De qué planeta están hablando? Bueno, es el planeta laboral, y comenzamos, este es el segundo programa, para ir agarrando los temitas y darles una revisión a profundidad y no dejarlos nomás por encima. Construiría mucho que nos den su opinión, y si tienen experiencias en específico que pueda ayudarnos la licenciada Tamara González Arquieta Garza a ilustrarnos del cómo podemos canalizar esta duda que se pudiera tener. O si ya tuvieron la experiencia y se resolvió de alguna forma, también ayuda mucho para todos los compañeros, amigos que nos están viendo y que nos están leyendo en el chat. Así que bienvenidos todos. Estamos hoy platicando con la licenciada sobre la subcontratación ilegal, y siempre le imprime un tema así como algo nuevo que pareciera que no existe, o que si existe casi es muy poco sonado, como hoy que tocó el tema de el régimen condominial y su relación con la subcontratación y el pago de impuestos. Entonces, está interesante, porque la verdad es que pues es como mezclar whisky con un Red Bull, ¿no? O sea, sí, fue un shot así como que muy, muy brutal también. Bueno, es que está muy, muy extenso. O sea, ¿con cuál nos iríamos ahorita? Porque me mandaste en la guía mucho que analizar: el acreditamiento del IVA, la deducción del ISR, las empresas fantasmas, las factureras, las prestaciones, ¿a qué nos metemos? Aprovechando que ya andamos ahí, mi queridísima Tami. Bueno, sí. Para luego ya cerrar con las consecuencias de los derechos laborales violados, que me gusta. Claro que sí. Bueno, en conclusión, ¿a qué quise llegar con todo esto del condominio? La importancia de todo esto de pagar un impuesto, primero es porque es una obligación, y segundo porque esa contribución ayuda a mantener nuestros bienes públicos en un buen estado, y a nuestros servicios públicos en óptimas condiciones, ¿no? Como se supone que debería de ser. ¿Y qué sucede cuando no pagas un impuesto? Pues perjudicas a los demás, ¿no? O sea, si tú no pagas tu cuota de mantenimiento en el edificio, perjudicas a los demás, porque no se puede pagar, por ejemplo, a un vigilante, y un vigilante pues te ayuda para que te dé la seguridad de que al momento de ingresar a tu domicilio no te vayan a asaltar o no te vaya siguiendo alguien. Y es lo mismo que sucede aquí, o sea, como se le pagan los elementos de vigilancia a la policía, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pagar impuestos, aunque nos caiga gordo, es nuestra obligación hacerlo, porque de esta manera no solamente defraudamos al fisco, Trolecito, también nos defraudamos a nosotros mismos, porque todos vivimos pues en un mismo conjunto, y todos vivimos disfrutando, por ejemplo, pues de las calles, del alumbrado público y demás. Entonces, nosotros tenemos también la responsabilidad de seguir contribuyendo a eso. Ahora,
¿Cuál es el despapalle de todo esto? El despapalle de todo esto es que hay mecanismos para evitar pagar un impuesto. Y aquí sí quisiera empezar, yo a lo mejor los voy a aburrir un poco, pero es bien necesario conocer esto y entenderlo. Bueno, lo voy a hacer de la manera más sencilla porque... Es broma, te estoy troleando. Es que yo sé que es un tema muy difícil y es un tema que a mí me gustaría tratarlo con un poco más de creatividad, pero hay veces que sí debemos ponernos un poquito más como en específicos y es lo que yo voy a tratar de explicar ahorita. No, mira, en muchos casos cuando vamos a una tiendita, ¿no? Y nos compramos un refresco, el refresco te vale 10 pesos, más el IVA, con el IVA te vale un peso con 60 centavos, porque es el 16%. Ese es un impuesto trasladado. ¿Por qué? Porque el dinero del impuesto está en manos del dueño, en calidad de retenido, porque en algún momento deberá pagarlo el SAT. Ahora, el dueño de la tienda pues también consume bienes y si consume unas papitas a 100 pesos, ¿no? Más masiva, pues le va a salir a 116 pesos, ¿no? Los 16 que pagó, ese es un IVA acreditable y se resta del trasladado a otros clientes. Es decir, que si él recibió de mí un peso con 60 centavos, él los va a retener, no los va a pagar todavía el SAT. Y si él pagó 16 pesos a otro señor de la tiendita, entonces ahí se hace un acreditamiento. ¿Y qué significa? Significa restar. Entonces, él va a tener un saldo a favor de IVA y el SAT le va a devolver 14 pesos con 40 centavos. Eso es acreditar un impuesto y eso es lo que se utiliza mucho, por ejemplo, en las factureras, que tú acreditas impuestos de una forma ilegal, porque estás, a lo mejor la factura no es falsa, pero la empresa que le emite es una empresa fantasma, que no tiene trabajadores, y que también está, es una empresa legal, pero no tiene contenido, por así decirlo, no tiene trabajadores, no tiene infraestructura, no tiene capital social, y de todas maneras se dan de alta en el SAT, les expiden el permiso para emitir facturas, Y las emiten y esas las compran, ¿no? Que también es un tema que yo voy a ir para allá en algún momento. Pero este tipo de operación se utiliza mucho para defraudar al fisco. Y en muchos casos, mira, las subcontratistas no pagan ese impuesto al SAT, pero las contratantes sí lo acreditan. ¿Por qué? Porque si yo consumo un servicio de suministro de personal, a mí me van a cobrar me van a cobrar el IVA por ese servicio. ¿Y qué sucede? O sea, sucede que la subcontratista no lo va a declarar al fisco porque va a haber una serie de causas que lo lleven a no pagarlo. No sé si han escuchado hablar de las empresas carrusel, de las factureras del esquema carrusel en las factureras. Entonces, en pocas palabras, este mecanismo se da cuando... La subcontratista compra una factura para que no pague IVA y esa y a su vez la facturera número 2 y compra la 3 otra factura para no pagar IVA y así se van hasta que el impuesto se disuelve y ya no se paga. Por eso en muchos casos se acredita de manera ilegal este impuesto, ¿no? Por eso en algún momento nos hizo saber que se retiene ese 6%, es decir, que yo como contratante del servicio voy a retener una parte del IVA para garantizarle al SAT que la subcontratista sí iba a pagar ese IVA, efectivamente, ¿no? Y que yo podía y tenía el derecho de acreditarlo, que no iba a ser una acreditación o que no iba a ser una devolución de impuestos a mi favor de una manera simulada, de una manera ilegal, ¿no? Entonces, llegó un momento en que por esta retención, no solamente se refirió a las subcontratistas, sino también a todas aquellas prestadoras de servicios. Finalmente, con la reforma laboral actual, ya esto desaparece, ya no hay retenciones y pues se deroga esta imposición de retención para acreditar este tipo de servicios que se venían dando al subcontratar personal.
No, entonces, ¿aquí qué sucede? Cuando tú estás, ¿cómo se dice? Cuando tú disminuyes impuestos, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que también, por ejemplo, cuando tú... ¿cómo se los puedo explicar? Quizás es esta pausa. Creo que es bueno aclarar. Los refrescos no causan IVA, ¿no? Es Es el consumo indirecto al. Ya lo tiene aplicado desde que lo compran. O sea, inmerso en el costo total de la botella. La botella se la venden a tanto al tendero, y el tendero la tiene, pero no puede causar, no te cobra el IVA, aunque la compres en el Oxxo. Bueno, ya viene el integrado en el costo total. Más otros impuestos, como el de las bebidas azucaradas y estas cosas que le pusieron. Trae como 6 impuestos ahora el refresco. Exacto, yo como consumidor de ese bien... Yo lo traigo por lo que van a salir. Oye, el refresco no causa IVA, no te lo retienes. O sea, también utilizó este pretexto. A ver, yo si voy a una tienda y compro refresco y me cobran el 16. O sea, utilizó. Yo digo que quiero aclarar porque seguramente va a brincar y va a decir: No. Los refrescos no causan IVA. Y entonces me va a salir el fiscalista ahorita o el contador a darnos una regañada. No, Tani utilizó el ejemplo del refresco. Como hubiera dicho, compramos unas, unas galletas o una caja de cartón y cosas así. Bueno, la caja de cartón sí causa. Pero es que es complejísimo el tema fiscal, complejísimo. Pero bueno, el ejemplo de ella era nada más para mostrarnos cómo es que se hacen las retenciones y este tema. No tanto, no nos está diciendo aquí cómo opera el tema de del IVA y los demás impuestos que tienen las bebidas separadas o los alimentos, para que no caigamos en ahorita en una controversia. Pero no va a faltar el que sí diga: ¿qué? ¿A poco ya pagamos impuestos de la coca? No, directamente no lo pagan en la tienda, ya lo traen el precio final, y que eso es parte de las reformas fiscales que se están pidiendo, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que en Estados Unidos todos los productos que compras cuando llegas a la caja te agregan el tax estatal, el tax federal, y de acuerdo al estado, el tax es caro, como California, que es uno de los tax más caros, y entonces agarras un refresco $4.99 y cuando llegas a la caja terminas pagando $5.62, ¿no? Y dices: ¿por qué si decía 4 y tanto? Bueno, pues que te agregaron. Y en México no, en México dice 11 pesos y pagas 11 pesos, pero no viste todo lo que tiene de impuestos ya atrás, como la gasolina, que la gasolina debería costar muchísimo más barata, y creemos que el precio que está publicado es el costo de la gasolina, y no es cierto, es el costo de todos los impuestos que le han agregado a la gasolina es 3 veces más barata. En fin, ya no la entretengo más, mi queridísima Lick, siga usted con su exposición. Perfecto. Bueno, el tema del refresco era para enseñarles un ejemplo de qué significa trasladar, retener y acreditar un impuesto, ¿no? El IVA. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona que, mira, hay varios mecanismos para crear una empresa fantasma, ¿no? Para la creación de estas empresas, pues generalmente se utilizan prestanombres, que pueden ser personas de origen muy modesto o se aprovechan de su necesidad, ¿no? Entonces, generalmente tienen un perfil socioeconómico muy bajo, facilitan su información personal a cambio de... pues que les den dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí con estas situaciones? Mira, así como en todas las profesiones, siempre hay piedritas, ¿no? En las bolsas de frijoles, como yo digo. Para este tipo de empresas generalmente se involucran notarios, y yo no quiero generalizar tampoco a los notarios, porque habrá quienes... Hay muchas mañas y muchas maneras de engañar a la gente, y los delincuentes, pues que saben engañar, seguramente sabrán darle la vuelta a una persona, aunque sepa de leyes o que sepa de derecho.
También pueden engañar a un notario, pero generalmente los notarios se involucran mucho en la creación de estas empresas. Y para abrir una cuenta bancaria también se involucra, y ojo, tampoco estoy generalizando que sean todas, pero también se suele involucrar personal, personal bancario. Y estas empresas entonces se facilitan de una manera pues en donde no cuentan con activos ni personal ni infraestructura, no se localizan en el domicilio fiscal registrado, los socios y accionistas, pues como lo dije, no son gente de un perfil muy bajo, no tienen recursos, que no declaran impuestos o son ilocalizables y tienen pues un objeto social muy amplio, ¿no? Y generalmente son objetos sociales para la prestación de servicios que es como son intangibles, son muy difíciles de ir a de localizar o de identificar, por así decirlo. Entonces, pues estas empresas se dan de alta en el SAT para poder generar facturas y estas empresas venden facturas a las personas para que puedan compensar gastos inexistentes. Era lo que yo decía, para que pudieran acreditar ilegalmente el impuesto al valor agregado y de esta manera el SAT les regresara un saldo a favor, pero ese saldo a favor o sea, con recursos públicos, o sea, era prácticamente un robo, ¿no? Entonces, estas son las famosas empresas que facturan operaciones simuladas, que son los vendedores de estas facturas, y las empresas que deducen operaciones simuladas, que son las famosas EFOS y EDOS, ¿no? Entonces, pues, también hay factureras, pues, dedicadas a la subcontratación de personal o outsourcing que amparan la prestación, pues, de un servicio inexistente, ¿no? O de cualquier otro tipo. Y, ahora, ¿cuál es la finalidad de comprar una factura? La finalidad para comprar una factura es que, por ejemplo, si yo compro o contrato el servicio de suministro de personal, me va a generar también un impuesto sobre la renta. Entonces, el ISR, bueno, pues es un impuesto que se graba directamente a las fuentes de riqueza y generalmente en las personas morales son del 30%. Pero en este caso, la subcontratación laboral se podía deducir restándose de los ingresos obtenidos. Entonces, ahí estás deduciendo este gasto, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque puedes acreditar el IVA, como lo explicaba con el ejemplo del refresco, que si te pagan más, pero si tú pagas más, entonces haces un trámite para que te devuelvan lo que te corresponde y de esta manera pues te haces recursos, ¿no?, de un enriquecimiento indebido. Y el IVA, bueno, pues como sabemos, pues es un impuesto indirecto que se graba sobre el consumo, que es el 16%, y las compras de estas facturas facilitan a que puedas deducir el impuesto sobre la renta y que además puedas acreditar el mismo IVA haciendo que siempre te quedara saldo a favor y para que esa te devolviera ese mismo saldo. Entonces se celebra pues un contrato de prestación de servicios ficticio y se hace pues ahí toda una serie de operaciones en donde aquí ya se compran las facturas, el comprador deposita al vendedor la cantidad deseada, el vendedor expide la factura al comprador, el vendedor le regresa el dinero en efectivo al comprador, menos lo descontado por su comisión, ¿no? Y ahí para que la facturera evite pagar el IVA, porque sigue siendo una empresa y sigue siendo una empresa dada de alta en el SAT, aunque no tenga activos ni personal, las facturas, como se los dije, no tienen por qué ser falsas, es más que nada el contenido. Entonces, para que la facturera no pague IVA por la operación simulada, pues va a adquirir de una tercera tercera facturera otra factura y así se van acreditando y deduciendo impuestos y haciendo este tipo de operaciones simuladas, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a la evasión y defraudación fiscal, ¿no? ¿Qué es la evasión fiscal? Era como lo decía en un principio, o sea, es la omisión total o parcial de ingresar a la administración fiscal, pues los tributos, ¿no? Aprovechándose de errores o de maniobras engañosas, obteniendo así pues un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Ahora, no toda evasión
es defraudación fiscal, porque pueden evadirse impuestos sin tener la intención de. Ya cuando intervienen partes, como por ejemplo, bueno, intenciones, mejor dicho, como lo es el dolo, que dices, porque una cosa es decir, ay, mira, ¿sabes que se me olvidó pagar un impuesto? Voy a, lo voy a pagar voluntariamente y voy a decir, pues, que se me olvidó, que me disculpen, ¿no? Y no pasa nada, porque tú sí hiciste voluntariamente y lo pagaste. Pero, ¿qué sucede cuando utilizas esquemas de simulación? Ahí ya lo estás haciendo con intención de no pagar impuestos. Ahí estás estudiando una estrategia para no tributar, para no contribuir. Entonces, ahí ya hay defraudación fiscal. Entonces, en este sentido, pues, aquí, ya hablando un poquito más a detalle de las consecuencias que hay por una subcontratación ilegal o pues sí, ya es ilegal, que es el esquema tradicional de la subcontratación como la conocíamos antes de esta reforma que puso los candados, por así decirlo, de la subcontratación abusiva. Pues, simular la prestación de servicios especializados o de una obra especializada, que eso ya va a ser tema para ahora sí la subcontratación legal, ¿no? Simularlos se va a catalogar como una defraudación fiscal calificada, ¿no? ¿Por qué? Porque se usan documentos falsos o se omiten contribuciones retenidas o trasladadas o se usan datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Y este delito puede llegar hasta, pues, por 13 años y medio de prisión, ¿no? Y también se puede catalogar como delincuencia organizada cuando esta defraudación al fisco se comete por 3 o más personas en grupo. Y ahí ya se les va a procesar por delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa. O sea, si pasa, y si rebasa un monto de 7.8 millones de pesos por en total por lo defraudado. Entonces, sí tiene consecuencias muy, muy graves el hecho de subcontratar personal de una manera que ya no está permitida. ¿Y qué sucede aquí? Sucede que no solamente estás defraudando al SAT, sino también, por ejemplo, el outsourcing ilegal o la subcontratación de personal ilegal defrauda a los trabajadores, se puede prestar para el lavado de dinero con esto de las empresas fantasma y las factureras, hay precarizan el mercado laboral, hay inestabilidad en el empleo, no se respeta la antigüedad de los trabajadores, y sobre todo, y lo más triste es que defraudan al IMSS, defraudan al Infonavit y también, o sea, al mismo SAT, ¿no? Entonces, estas son, bueno, en pocas palabras, las ¿cómo se puede decir? La principal causa por la que se quiso controlar y poner candados al esquema de subcontratación de personal agresiva, o sea, al outsourcing agresivo. Ahora, ¿por qué todo esto perjudica a los derechos de los trabajadores? Porque estas empresas de subcontratación, pues, generalmente te hacen contratos temporales, ¿no? Y estos contratos temporales, para la ley, significa que son por una temporada. O sea, son relaciones laborales que se desarrollan por tiempo indeterminado para realizar tareas discontinuas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, en el sector de turismo, ¿no? Vamos a necesitar a tantas personas para que les ayuden a los clientes a identificar sus lugares en, no sé, en la zona de alberca, por ejemplo, ¿no? Si tienen algo reservado, ¿no? O, por ejemplo, en la parte agrícola, ¿no? Si hay temporada de cosecha de no sé, de alguna determinada, de maíz, por ejemplo, ¿no? Cuántos recolectores se necesitan y demás. O sea, eso es un contrato temporal que te da una temporada, incluso hasta por la temporada navideña, ¿no? Te contratan para que prestes un servicio, por ejemplo, en ventas. Si estás vendiendo, pues, no sé,
arbolitos de Navidad y decoraciones que tengan que ver con esta temporada. Pero aquí lo más triste es que una outsourcing utiliza pues un contrato temporal para simular una relación laboral con un beneficiario. Estos contratos temporales, mira, te lo pueden dar por 3 meses o por 6 meses o hasta por un año. Pero, ¿qué sucede? O sea, sucede que a ti te hacen firmar un contrato de estos y al mismo tiempo una carta renuncia, ¿no? O sea, o una hoja en blanco en donde estás renunciando. Y cada vez que te renuevan el contrato, generalmente te dan este tipo de hojas de renuncia y cada vez que se termine, pongamos, la vigencia de ese contrato, ahí se termina la relación laboral. Ahora, no sucedería nada si fuera con el mismo patrón, porque sigue subsistiendo la materia de trabajo. Pero, ¿qué sucede? Sucede que estos contratos temporales te van como que turnando con diferentes subcontratistas, ¿no? Entonces, en un principio estás con la subcontratista A, se te termina el contrato, entre comillas renuncias, porque ya tenías firmada tu renuncia, y entonces te va a subcontratar la empresa B, pero sigues prestando tus servicios a la misma beneficiaria. Y entonces la empresa B se termina tu contrato con ella y te vas a pasar a una empresa C también de subcontratación. Entonces así te van como que ligando a diferentes subcontratistas con la finalidad de no tener antigüedad en con quien te paga, por así decirlo, porque la beneficiaria no se va a hacer cargo de estas cuestiones, no se va a hacer cargo de ningún tipo de responsabilidad, porque ese es el acuerdo que tienen con las subcontratistas. Por eso, pues la responsabilidad solidaria como que en estos casos, pues quedó como que muy enmudecida, porque no se le daba la importancia por parte de los trabajadores, porque muchos trabajadores no sabían o no tenían conocimiento de que existe esta herramienta para que en caso de que tu patrón outsourcing no te pague, puedas demandar ese pago al beneficiario, al que se está beneficiando con la prestación de tus servicios. Entonces, con este tipo de contratos, pues bueno, se corta la antigüedad y muchas veces decías, oye, pues bueno, si es con la misma outsourcing y te están contratando temporalmente con la misma outsourcing, a pesar de que tú tuvieras una antigüedad con ellas, ellas te decían, oye, ¿sabes qué? No, o sea, conmigo no tienes antigüedad porque aquí ya se está cortando nuestra relación laboral y te estoy haciendo un nuevo contrato, cuando en realidad sí tienes derecho a recibir lo que te corresponde desde que empezaste en el inicio. Pero ¿qué sucede? Sucede que las subcontratistas no te dan contrato de trabajo, no te dan una copia de tu contrato laboral. ¿Y cómo acreditas o cómo demuestras que si estuviste trabajando con la empresa A de outsourcing? No, pues porque no hay un contrato. Entonces también el trabajador queda muy desprotegido cuando no tiene cómo demostrar que si estuvo trabajando para una outsourcing. Porque además, o sea, o mejor dicho, puede estar trabajando con la misma outsourcing, pero si supongamos que tiene 3 contratos temporales, los 3 contratos temporales anteriores, pues los destruyen y nada más se quedan con el último. Y si el trabajador reclama, van a decir, no señor, aquí yo nada más tengo un contrato y este contrato es de fecha tal a fecha tal. Entonces el trabajador con eso pues pierde también su antigüedad, sobre todo si se dan de altas y si hay altas y bajas en el IMSS, ¿no? Y también pues hay muchas violaciones de derechos, porque al no generar una antigüedad, pues no te pueden computar las vacaciones, que son 6 días de vacaciones por el primer año de servicio, más tu prima vacacional, que es el 25%, pues por el sueldo que te sigan pagando por esos días que estás disfrutando tus vacaciones. El aguinaldo, pues son 15 días de salario por año trabajado, ¿no? Y que se paga pues como por ahí de mediados de diciembre, y era lo que sucedió, ¿no? Que corrían a los trabajadores por estas fechas para no pagarles el aguinaldo, ¿no? Si hay un despido injustificado, pues no tienes
derecho a una indemnización constitucional, que son 3 meses de salario más 20 días de sueldo por año trabajado. ¿Por qué? Porque ya renunciaste anticipadamente, por así decirlo, y no te aplican este tipo de derechos, ¿no? Y pues la prima de antigüedad ni que se diga, o sea, son 12 días de salario por año de servicio, pero cuando hayas trabajado más de 15 años, entonces eso no lo vas a lograr a computar, ¿no? Y pues esto también te perjudica, porque si te dan de baja, perdóname, si te dan de alta en el Seguro Social con un salario inferior al que percibes, pues entonces aquí hay un problema con el salario base de cotización y con las semanas cotizadas, ¿no? Y aquí en el IMSS es importante compartir y es importante comentar esto, porque como lo platicaba en un principio, cuando en uno de las de los elementos que te resguardaba la seguridad social era el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que en pocas palabras pues es cuando te jubilas y cuando ya te pensionas. ¿Y qué sucede? Sucede que hay dos tipos de forma en la cual tú puedas, en la cual estás identificado en el Seguro Social, que puede ser pues por la ley del 73 o por la ley del 97, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que con la ley del 73 te daban tus últimos, como pensión, el promedio de los últimos 5 años de salario, y eso lo pagaba el gobierno federal. Pero aquí con el outsourcing, pues los últimos cinco años de salario, pues es un salario muy chiquito, porque te están de todos modos registrando en el Seguro Social con un sueldo inferior al que tú percibes. Entonces no es que sea mejor que el otro, que el del 97. En el del 97 ya se integran las Afores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en la transición entre el 73 y el 97 había más pensionados que trabajadores activos. Entonces, ahorita en el 97 esas cuotas ya no se van a pagar directamente por el gobierno federal, sino por la Afore. O sea, entonces aquí el trabajador tiene que hacerse responsable de dos cosas. Tiene que hacerse responsable de un ahorro y tiene que ver que le convenga ganar un salario muy alto para que pueda acumular en su cuenta Afore lo que en un futuro le van a pagar, ¿no? Ahora, aquí también del 97 para acá tienes a la Afore, pero también si tienes al alcance contratar una aseguradora privada que tenga convenios con el IMSS, pues te da una renta vitalicia. Y ahorita, hace poco, me parece que fue en enero de este año, ya se aprobó una pensión mínima garantizada. Que esa pensión mínima garantizada, pues ahora ya te puedes retirar a los 60 años, y si no te alcanza para contratar una renta vitalicia con una aseguradora privada, pues entonces el gobierno te puede brindar esta ayuda. Entonces son muchísimos temas. Yo sé que me fui muy rápido, pero yo sé que todos quieren saberlo todo y qué derechos se violan y cómo se hace y qué implicaciones tiene. O sea, son temas bastante detallados. Entonces esto fue como, pues, no sabría cómo decirlo, como una especie de batería de temas para que vean por qué es tan importante entenderlo a fondo para saber cómo defenderse. Es muy importante, muy muy importante. No, la verdad que no es un tema fácil, pues por eso es que te estamos invitando, para decir temas fáciles y entretenidos, pues tienen al troll y a Broso. Pero no, si vamos a buscar conocimiento especializado y conocimiento real sobre una materia en específico, un tema en específico, pues hay que ir con un experto. Y bueno, pues por eso ustedes estudiaron, por eso ustedes son los profesionales en cada una de estas áreas, estas disciplinas, estas artes de la profesión, para poder desenmarañar todos estos complejos sistemas con los que funciona cada cosa, ¿no? En el terreno legal y laboral, pues es tan complejo que por eso es que
Por eso es que cobran caro los penalistas, los abogados laboristas. Y hay algunos que no les gusta, prefieren irse al penal, a otras disciplinas, y el laboral no le entra, porque es muy complejo, está inmerso en muchos derechos, lo afecta al derecho laboral y los trabajadores tienen afectaciones de otros derechos y acuerdos internacionales y una serie de cosas que tienes que estar muy empapado para poder tener entonces una visión muy clara de qué es lo que el trabajador tiene como derechos y dónde se incurre en la ilegalidad a la hora de contratar o subcontratar a alguien. Sí, sin duda es complejo. Cuando te das cuenta, no, esto no, porque según el acuerdo internacional de la Organización Internacional del Trabajo, esto se firmó hace tiempo, y aunque no venga la ley laboral, como con un acuerdo internacional, ya empieza a afectar, y más ahorita que en el TEMEC otra vez los volvieron se da mucho énfasis al tema laboral y el de estandarizar unas condiciones laborales en los tres países, que bueno, pues México va a ser muy difícil, y en Estados Unidos también, porque Estados Unidos tiene lo suyo, está igual que México en el tema laboral, nomás que allá se gana mucho mejor, pero también hay abusos hasta más no poder, digo, ellos inventaron el outsourcing, pues. Y es complejo. No te preocupes, Tami, de verdad que te estoy muy agradecido. Sí son temas fuertes, que llega un momento que dices, caray, cabrón, es muy interesante ver la narrativa que traes, y que pues una cosa te lleva a otra, y que nada más nos estás dando por encimita, porque si te metieras en cada uno de los puntos que tocaste a profundidad, tendríamos que estudiar contigo los 5 años de la carrera aquí y sería nuestra clase en línea con la maestra Tami, y terminando los programas nos podrías graduar. Entonces seríamos tus alumnos y seríamos todos unos abogados laboristas gracias a la maestra Tami. No, es complejo, pero aún así son pinceladas nada más, no es un tema a profundidad. Yo creo que hay que dejarlo hasta aquí hoy, Tami. Ya estamos en 1:15 para que vayas a conclusiones, a despedida y a ver con qué nos veríamos en el próximo tema, y para no hacerlo tan largo. Ahí te voy a encargar un tema para el próximo. Me escribieron algunos amigos y me decían que ahorita con el tema de que estuvieron haciendo protestas los adultos mayores en México para que les permitieran laborar como empacadores en las tiendas departamentales, de pronto ya el gobierno ya autorizó que regresen los empacadores de tercera edad a los centros comerciales. Pero ¿en qué condiciones están ellos? O sea, pues al final de cuentas, ya desde el momento en que estás permitiendo esto, estarías oficializando. Entonces, ¿quién está garantizando sus derechos de estos trabajadores? O sea, si el Estado lo único que va a hacer es coartar su derecho a trabajar y ganarse una remuneración, pero no va a estar vigilante de las prestaciones, está muy interesante. ¿Y en qué régimen entrarían ellos? ¿Y a quién hay que cobrarles la factura de esto por estar empacando en una caja? O sea, parecería ser un trabajo voluntario, pero ya desde el hecho en que los estamos metiendo a esquemas de restricciones y esto, a mí me parece que ya entonces ya estamos jugando a temas de legalidad. Y si ya estamos jugando temas de legalidad, entonces yo creo que deberían de tener una figura ellos como trabajadores del empacado, como unos profesionistas del empacado en los centros comerciales. Que nos des ese tema dentro de lo que nos vas a dar la próxima clase, mi queridísima profesora Tami, ¿te parece? Claro que sí, son muchísimos temas a tratar, pero necesito Yo aquí sí me puso, yo creo que un poco nerviosa, porque es muchísimo material el que hay que explicar, el que hay que profundizar. Yo sé que me van a decir muchos que los hice bolas y que los confundí,
Pero pues esto fue una pincelada para que vean todos los elementos en los que se compone a lo que le llamamos el outsourcing ilegal, ¿no? O sea que, dicho de una mejor manera, la subcontratación de personal ilegal, todo lo que conlleva, ¿no? Y todo, y a todo lo que se presta. Entonces, no es solamente que se dañen los derechos de los trabajadores y que se mermen y que no se les cumpla por ley como debería de ser, sino que también va más allá, o sea, también ya está cometiendo un delito, ¿no? Y si no hasta más, o sea, imagínate ya perseguir a la subcontratación prohibida, por así decirlo, ¿no? A la subcontratación ilegal como delincuencia organizada, está cañón, y hay elementos que pueden hacerse presumir este tipo de conductas, porque incluso, fíjate, si tienes a la subcontratista que de por sí lleva de impuestos, ¿no? Y tienes al beneficiario que no los paga, y tienes a un trabajador que percibe un sueldo mínimo, y encima el gobierno le brinda una ayuda por este subsidio al empleo, también el trabajador está evadiendo impuestos. Entonces imagínate qué grave es que el trabajador esté implicado también en esto. Ahorita ya no hay pretexto. Si hay un trabajador que está evadiendo impuestos, ya aquí desafortunadamente ya no hay con qué es que yo no sabía. Si se configuran tres personas, incluyendo un trabajador, ahí hay delincuencia organizada. Entonces, sí hay que tener mucha precaución con esto, y también hay que comentarles a los trabajadores que lo identifiquen, porque es muy fácil y es muy tentativo decir, bueno, mira, sabes que yo te voy a pagar este pedacito de tu sueldo, te lo va a dar la dotación en el IMSS y todo, pero ¿qué crees? Vas a recibir más dinero porque no vas a pagar impuestos sobre lo que yo te voy a dar en efectivo o por otro tipo de ingresos no registrables. Entonces el trabajador dice, órale, qué padre, o sea, voy a tener más lana. Pero no, ¿por qué? Porque él se está prestando ahí también para evadir un impuesto sobre la renta, sobre el ingreso que no se declaró. Entonces eso también es, pues es grave, ¿no? Y si todavía recibe un subsidio al empleo como una ayuda gubernamental para hacer frente a sus necesidades, porque no le alcanza por pagar el impuesto ya sobre lo poquito que le pagaban y que tenía declarado, pues entonces imagínate si lo recibe, se está haciendo ahí un enriquecimiento indebido. Entonces son muchísimas cuestiones, son muchas cosas. Yo que más quisiera tener así como que un programa de 3 horas para poderles explicar punto por punto cómo se van configurando esta cadena, ¿no? De ilícitos que finalmente pues llegan al trabajador, ¿no? El trabajador es el que los sufre. Entonces, eso es lo más triste, ¿no? Y en la próxima también ya quería hablar de cuál es, ahora sí, lo que está permitido en una subcontratación de personal legal. Pues es brutal, brutal. Todavía hasta el final, y eso todavía nos da una super clase. No, tranquila, la verdad es que está padre. De verdad te agradezco mucho que nos dediques un tiempo, porque además, pues tú estudiaste y estamos recibiendo una asesoría. Mira, menos sonó el timbre de que ya es hora de irnos. Claro, bueno, también aclarar que, por ejemplo, para hablar de delincuencia organizada, pues sí tiene que haber un determinado monto, ¿verdad? Pero si en ese monto está implicado el sueldo de un trabajador que sí lo recibió, pues entonces, o sea, imagínate. No, la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado. O sea, digo, el ejemplo que tenemos, digo, es un ejemplo completamente opuesto el que voy a decir, pero pues nada más el escándalo de la famosa youtuber que acaban de detener. Ella pensaba que no había cometido ningún delito y de pronto la acusan de distribución de pornografía infantil y dices, ¿es en serio, cabrón? Y ella estaba muy confiada, y porque pues ella dice, yo no he distribuido nada. No, el problema es que conservaba el video de la chica esta en su teléfono. Exacto. Y con eso se configuró el delito. Entonces dices, ay, cabrón. Entonces, como dices tú, hay que estar muy cuidadosos de las cosas, porque una de esas terminas en delincuencia organizada sin ser una delincuencia organizada, nada más porque estabas parado en el peor de tus momentos y lo hiciste de una manera terrible, que la ley pueda interpretarlo de esa manera. Entonces, no, que de eso se trata, que nos digas la realidad, que nos digas hasta dónde están las cosas de estar en la precaución posible.
para no cometer errores que después nos salgan muy caros. Y que digas, pues si yo al final de cuentas lo único que estaba haciendo es chambeando y pues yo no pensé que ahorrarme esta lana me iba a convertir en un delincuente que, uh-huh. en el que me acusaban con el patrón y con todo el mundo y en una banda no organizada. Pero sí, hay elementos que propician otras complicaciones en las que no debemos de caer. No te preocupes, Tami, de verdad te agradezco. Oye, pues gracias. Ella es nuestra licenciada en Derecho, Tamara González Arquieta Garza, que originaria de la ciudad de Monterrey, más chilanga que el smog. Es una emprendedora joven con especialidad en el tema laboral, una tesis muy complicada que hizo ella y bueno, experta en este asunto de el famoso outsourcing, mal llamado outsourcing, como lo dijo en el programa pasado. Ya por lo menos ya nos enseñó también que hemos estado ocupando de una manera mala aplicación de la palabra esta del outsourcing. Y nos está ayudando a entender la contratación y la subcontratación, cuándo es legal y cuándo es ilegal. Falta mucho por platicar con ella. Las piezas del rompecabezas, cuando uno abre la caja de rompecabezas y la tira en el suelo, es muy complejo, no tienes ni idea de qué es lo que vas a armar, a menos que veas la caja y hagas trampa. Pero si tiras las piezas en el suelo, no le vas a entender. Cuando comienzas a acomodar las piezas, finalmente terminas armando una imagen que te deja muy satisfecho. Finalmente lograste armar las piezas. Y eso es lo que tenemos que hacer finalmente con los programas de Tami. Que ella ve el rompecabezas porque lo conoce. A nosotros es complejo porque nos estás entregando una piececita de cada rompecabezas. Cuando tengamos las piezas finales, podremos armarlo y podremos darnos cuenta que lo que Tami nos enseñaba era algo muy importante de aprender. Igual nos pasó con René Galván, no te preocupes. Igual con René, cuando empezó con sus programas, ¡wow! ¿De qué habla, cabrón? Pero parece mentira. Fue entregándonos también pieza por pieza hasta que logró al final mostrarnos la pieza final y la imagen que tenía, que quería mostrarnos. Y ha sido brutal porque lo que nos ayudó el conocimiento de René, pues ha sido hasta una herramienta que hemos tenido para entender cómo se comporta el Estado y la política de la Cuarta Transformación. Entonces, no te preocupes, mi querido Malik, te agradezco que hoy nos dieras una parte de este rompecabezas. Vamos a seguir armándolo juntos, ¿te parece? Y parece frase así como ligadora, ¿no? Armemos juntos nuestro rompecabezas. Imagino lo que van a estar escribiendo todos. El troll está ligándose a la licenciada. No, pero armemos juntos nuestro rompecabezas. Bueno, yo fui el chiviado, mira. Armemos juntos nuestro rompecabezas. Y bueno, nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Perfecto. Pues estuvo con nosotros esta noche la guapísima Tami Hathaway, desde Hollywood, California. Oye, Lika, ¿qué hora sales por el pan? Escribieron el otro día que ya no dimos los datos personales. Si soltera, casada, ¿qué onda? Pero bueno, ya lo vamos a dejar para otro programa porque ya se nos sube mucho. Así que les vamos a dejar todavía con esa duda. Y ¿quieren ver más de Tami? Vengan a aprender derecho laboral. Si quieren conocer más a la famosísima Tamara González Arquieta Garza, originaria de Monterrey. Gracias, mi queridísima Lick, te agradezco mucho, te mando un abrazo, te como siempre, muy agradecido por tu tiempo, por tu espacio, y espero que a los amigos en el chat les queden sus dudas, sigan escribiendo. Tami está contestando directamente, su servidor también, los moderadores también, gracias a José Juan, gracias a Yedi, gracias a todos los que nos están siguiendo. Y hoy voy a despedir aquí con la Lig, ya no me voy a ir directo, nos vamos juntos la Lig y yo. Ahorita nos vamos a ir juntos, Lig, aguántame. Eso, nomás los despedimos y nos vamos juntos. Gracias a todos, de verdad, muy buen día, muy buenas noches, muy buena tarde. A la hora que usted vea este video, porque así es el internet, no se requiere una hora exacta para verla.
se ve cuando usted tiene espacio, inclusive si está haciendo otra actividad, puede estar escuchando usted a Tami mientras está haciendo los quehaceres de la casa, o esté trabajando. A los amigos que están en los centros laborales, que luego nos escuchan, les va a servir mucho esto, y está chambeando, yo creo que les va a estar cayendo el 20, ¿no? Ah, maldito de mi patrón, ¿no? Nos vamos a echar a perder. Pero bueno, llega el conocimiento hasta donde ustedes digan, siempre y cuando tengan internet. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Esta es la Red de Información Digital. Y yo los veo con Tami en un siguiente video. Vámonos, Tami. Vámonos, Tami. Vámonos. 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 Estoy suelto.